En el sur del gran condado sucedió esta historia de coraje y de pasión. En un pueblo devaluado, de buen aire y mal olor, olvidado de la mano del Señor. En un pueblo que era el último rincón, una dama fue la reina del salón. Mary Julie la llamaban, pero no, ella no le contestaba a la gente del montón. Mary Julie apuntaba a algo mejor. Mary Julie nunca abrió su corazón hasta que una madrugada con el sheriff se enredó. La tengo muerta, ya lo he repetido hasta el cansancio. Mientras él jugaba fútbol, tenis, golf, prometía solución tras solución. Mil mujeres lo seguían, pero todas defraudó. Sin embargo, a Mary Julie le cumplió. Cuando el jefe y su amada con pasión discutían en la cama una cuestión, llegó al pueblo de mal modo la pandilla de un matón, el más rápido de todos, el famoso Sunday Horse. Mary Julie, al gran jefe despertó. Mary Julie, del asalto le avisó. Él se puso la pistola y después el pantalón. ¡Olalí, olalí! Nuestro héroe se enfrentó al invasor. Su discurso de justicia disparó. Sunday Horse sacó su arma, era un cheque al portador, y el gran jefe le propuso asociación. Mary Julie vio el replay desde el balcón, en su humilde tapadito de bisón, y tembló de desconsuelo por la tensa situación, y ofreció para este duelo su privada intervención. Mary Julie fue corriendo a lo del juez y le dijo: Mr. Clinton, tiene que arreglarlo usted. Si zafamos, le prometo que el incendio apagaré. Mary Julie, desde aquella triste vez, Mary Julie, vieran lo feliz que es. Sunday Horse, ella y el sheriff, qué parejas en los tres. Se lo dedicamos al pueblo que lo mira por ATC.